Pasamos al Centro de Operaciones de Emergencia, que informa que cientos de familias continúan desplazadas y sin agua potable. Shaira Castillo está en el COE y desde allí nos amplía. Buenas tardes. Saludos, pues así es, ya los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología son de condiciones climáticas normales, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia ha descontinuado las alertas. Solo mantienen alerta verde a Montecristi y es debido a algunas inundaciones que permanecen en esa zona. Sin embargo, ahora las autoridades trabajan en restablecer los daños, principalmente los daños a viviendas, acueductos y a la agricultura. Igualmente, el retorno de la del oleaje a la normalidad en todas las costas atlánticas. También las frágiles y pequeñas embarcaciones ahora pueden operar sin ningún tipo de restricción en las costas del país. En las condiciones que vamos a tener en el día de hoy, las próximas 24 horas, condiciones normales. Solamente tiene una sola provincia en alerta verde, que es Montecristi, y es producto de las inundaciones que todavía persisten en esta zona, porque ustedes saben que para que la parte baja de Montecristi termine ya de desaguar, ocurre siempre esto en una prácticamente 5 a 7 días después de las inundaciones producto de lámina y del yaque. En el periodo del paso del huracán estuvimos unos 58 acueductos afectados, de los cuales ya fueron puestos en servicio de nuevo unos 30, aún permanecen fuera de servicio 28 acueductos. En la región nordeste, principalmente en la zona de Samaná y Inagua, tumbó algunos cocos y alguna infraestructura, pero en realidad no ha sido grave la situación. En el caso de Boba de Inagua, que no podrán ser construidas en la misma zona porque es un área vulnerable, que eso se está coordinando con la gobernación y el ayuntamiento para buscar un lugar donde construir la vivienda de esa persona. Además, permanecen 5 comunidades incomunicadas, pero todos los desplazados que estuvieron albergados en casas de familiares y amigos y que no perdieron su vivienda, ya han retornado a sus hogares. Es toda la información que tengo. Por el momento, retorno con ustedes.